Estimats germans, estem celebrant en estos dies les festes de Nadal. Per a mi, que acaba d'arribar a la diòcesi com a arquebisbe vostre, és una alegria poder dirigir-vos unes paraules de felicitació que vos animen a celebrar el naixement del Senyor amb esperit de fe. L'ambient que es respira en les nostres famílies i als nostres pobles i ciutats, la litúrgia de l'església i les tradicions que s'han acumulat al llarg de tants segles converteixen aquestes festes en una celebració entranyable. Però no caiguem en la temptació de quedar-nos en el superficial o de trasladar-nos a un món de fantasia. En el relato del nacimento del Senyor que nos presenta Sant Lucas sorprende la reacció de los pastores, que després d'esescuchar l'anunncio de Los Angelesngeles, se dicen unos a otros, vayamos a Belén. La celebración de la Navidad ha de ser para todos nosotros una invitación a ir a Belén para encontrarnos con el Señor. Los mismos ángeles indicaron a los pastores los signos que les ayudarían a reconocer a ese niño que es el Salvador, el Mesías, el Señor. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Encontraréis a un niño. Cuando un niño acaba de nacer, se experimenta la pequeñez del ser humano. El Salvador, el Mesías y el Señor no se presentan en el mundo con aires de grandeza ni con pretensiones de superioridad. En la pequeñez de este niño ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre. Ir a Belén Significa buscar a Cristo no en las grandezas humanas ni en las pretensiones de superioridad, sino en lo pequeño, en lo que se presenta muchas veces como humanamente insignificante. En el caso de Dios, lo más grande aparece escondido en lo pequeño. Es un niño envuelto en pañales. Necesita protegerse del frío y de las adversidades del mundo. El Mesías no entra en el mundo con prepotencia ni con afán de dominio. Acepta la fragilidad de nuestra humanidad y se hace nuestro hermano. Ir a Belén significa buscar a Cristo en los frágiles y en quienes más sufren las consecuencias de la injusticia de nuestro mundo. Ellos son su rostro. Está acostado en un pesebre. No nace en un palacio, sino en un establo se hace pobre con los más pobres. No se conforma en ser nuestro hermano, sino que quiere ser nuestro servidor. Cristo nos ha dicho San Pablo, siendo rico, por vosotros se hizo pobre para enriqueceros con su pobreza. En ese hacerse pobre nos muestra quiénes son los primeros en su corazón. Betlem significa vore a Cristo en el chicotet, en el frágil en les pobreses humanes. Si el descobrim així, la celebració del Nadal ens portarà a sentir la mateixa alegria que van sentir els pastors quan van veure el xiquet. Esta alegria és la que vos desitja a tots vosaltres i a les vostres famílies. Feliç i sant Nadal per a tots.